Porque los señores diputados utilizan camionetas, carajo. La persona que estaba encargado de hacer la licitación, de hacer la planeación, el propio arquitecto, toda la compañía que estuvo a cargo de todo esto, carajo, no es posible. Y es dinero sobre dinero sobre dinero sobre dinero. Nada más, para complementar esos datos que estás mencionando, Mauricio, una con la nota, por ejemplo, del Excelsior del 9 de enero de año pasado. Fíjate, dice, bueno, del 13 de abril del año pasado, dice, la nueva sede del Senado, que hoy comienza a operar con al menos 40%, aún en construcción, tuvo un costo, o sea, desde ese día, ¿no?, de abril, tuvo un costo de 50.8% superior al planeado originalmente, pues hasta el momento ha significado la inversión de 2.563 millones de pesos, es decir, 864 mil millones más a los 1.699 millones de pesos proyectados originalmente. Más el gasto ahorita del estacionamiento, porque el estacionamiento es de pago permanente, Memo. Es el problema. Si tú sumas 300, en este caso los 300 mil pesos, lo multiplicas por 12 meses, por los años que tenga que estar rentando, es de veras, es un absurdo. Y es muy molesto, precisamente, que este tipo de cosas pasen tan a la ligera. Y el proceso de corrupción ahí se queda. Y bueno, no solamente eso fue el gasto, Memo. Porque además, cuando se cae el aguacero, los aguaceros del año pasado, echaron a perder la alfombra y echaron a perder muebles. O sea, se tratan de ocultar las cosas. Pero en la realidad, tú y yo sabemos que hubo otro tipo de gastos adicionales. No puede ser posible que estemos ahí. Y hay otros proyectos como la Vasconcelos, Memo. Exactamente, mira. Por ejemplo, la biblioteca Vasconcelos, tú sabes que se construyó, bueno, ya estaba construida ahí, fue remodelada durante el periodo de Vicente Fox. Y se planteaba que iba a ser una super biblioteca, ¿no? Como la biblioteca casi del siglo XXI. El problema, pues, es que hubo errores en su misma construcción. Nada más en ese periodo, la Auditoría Superior de la Federación detectó 36 irregularidades en su construcción y emitió 13 averiguaciones contra servidores públicos del gobierno federal mismas que no se sabe su proceso, que ese es otro de los problemas, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, nada más en la colocación de bloques de mármol, que estuvieron mal hechos, mal diseñados, se gastaron nada más 15 millones de pesos, nada más, entre otras. Ahora, durante la administración del presidente Calderón, para restaurar lo mal que se hizo durante la administración de Vicente Fox, en esa restauración, digamos, ahorita ya el presidente Calderón va en la restauración de la restauración, pues ya nada más en esa restauración se pagaron 32 millones de pesos. Pero además, igual, se inundó. Por filtraciones de agua, eso fue el problema. Entonces, además, quienes hemos asistido a la biblioteca Vasconcelos, perdón, pero tú vas y buscas un fascículo, hay libros que solamente tienen 5 ejemplares. O sea, eso es la realidad de la mega obra, de lo más magnificante que estaba vendiendo Vicente Fox y su esposa. Y hay otra obra tan, de veras, tan irremediablemente, por no decir estúpido, Vicente Fox y todo su equipo de trabajo, incluyendo el secretario de Educación Pública, Reyes Tamés, lo de Enciclomedia. ¿Cómo te avientas un proyecto de esa naturaleza sin considerar una serie de elementos que tenía que ver cómo podías capacitar a los profesores en lugares en donde ni siquiera han tenido ellos acceso, la persona, el docente, a una computadora en su vida, carajo? Además, venden, como se dice, espejitos, ¿no? Porque, bueno, el programa, hasta donde yo tengo entendido, costaba cada uno, cada computadora con el pizarrón inteligente, aproximadamente 150 mil pesos.
sin el mantenimiento, que también era costoso. Pero además, digo yo, venden espejitos porque no está adaptado hacia una realidad, ¿no? Hacia una necesidad. Por eso hablamos nosotros de la falta de planeación, porque nosotros podemos ser muy innovadores en cuanto a la tecnología, pero si eso no sirve para que los alumnos aprendan, para que haya más conocimiento, si el profesor no es capaz de utilizar esos instrumentos tecnológicos, que pueden ser buenos, para que aprovechen mejor los estudiantes este conocimiento, pues es complicado. O sea, sobre esa falta de planeación es la que hablamos. Al final resultó ser que en el 2008 inclusive el proyecto tuvo que ser cancelado. Inclusive Josefina Vázquez Mota, que ahora es precandidata, ¿no?, por parte del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República, pues cuando fue a rendir su informe como secretaria de Educación Pública todavía ahí a la Cámara de Diputados, pues fue muy cuestionada, porque inclusive Mauricio no solo fue la cancelación de lo que ya se había invertido, sino que además se tuvieron que pagar 1.654 millones por la cancelación de los contratos que ya se tenían a las empresas que estaban involucradas en el ciclo. Hay que repetir esa cantidad, Memo. 1.654 millones de pesos que la hoy precandidata a la presidencia de la República por el PAN, ahí fue a informar eso precisamente cuando ella fue secretaria de Educación Pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una serie de ineptos en la administración pública por parte de los gobiernos panistas. Esa es la realidad. Eso nada más es el costo del pago a las empresas involucradas. O sea, no estamos midiendo exactamente todo el dinero que ya se había invertido en las escuelas y que cuando se canceló el programa, pues... Fíjate, Memo, esta recuperación, este pago a estas empresas, cuando se hizo el rescate carretero, fue algo similar. Y fue la crítica que se hizo en su momento precisamente al gobierno priista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, compañeras y compañeros que nos hacen favor de vernos, de algo que no se nos puede olvidar. Estos gobiernos panistas son pésimos administradores o muy eficientes para sus corruptas empresas que están ligadas precisamente a todo esto. Porque no lo podemos entender. ¿Cómo puedes lanzar tú como un secretario? A ver, el secretario de Educación Pública de esta administración, Alonso Lujambio, está en este momento, sí, con su padecimiento, por lo cual, pues, lamentamos mucho el padecimiento que tiene. Pero era un firme precandidato a la presidencia de la República y estaba más metido en eso que estar vigilando, precisamente, lo de la estela de luz. Tenemos un sistema educativo plagado de ineficiencia e ineficacia. Y además, Mauricio, lo que comentábamos, la planeación, y aparte de todo eso, el problema en los tiempos. La estela de luz, que ahorita estaba, que así iniciamos esta charla, pues tardó 15 meses en hacerse, ¿no? Y estos son los resultados que nos entregan. Es decir, se desfasó el presupuesto que se tenía, se entrega muy tarde, se supone que era una obra para el bicentenario, no se entregó cuando correspondía. Ahora lo mismo pasó con la sede del Senado, es decir, se planteaba que iba a estar para el bicentenario, tampoco estuvo, es decir, hay una, y además... En Ciclomida también, no la entregaron en tiempo y forma, y la Vasconcelos, peor. Ni siquiera la entregaron, porque hasta en un programa, me recuerdo bien de Broso, decían, gran desinauguración de la Vasconcelos, o sea, ni siquiera llegó a eso. Ese es el problema de los que estaban hablando, y sí quisiera recuperar esa parte donde dices, están involucrados todas las personas, desde el presidente, así es, hasta funcionarios, hasta directivos, de los más específicos, y están los nombres ahí, Mauricio, también. Y el problema también es sobre la rendición de cuentas, es decir, no, tú lo comentabas en algún momento en una charla que teníamos, de todas estas pues problemas en los costos, en las entregas tardías, la verdad es que no hay nadie responsable. O sea, al final nosotros protestamos mucho, hay mucha gente enojada en el Facebook, en el Twitter, pero la verdad es que ¿quién da la cara de esa situación? No, y además yo creo que aquí lo que tenemos que aprovechar este espacio, Memo, es que, ok, la discusión en los medios impresos, en los electrónicos, hay mucha gente molesta, tenemos que capitalizar nuestra molestia, tenemos que valorar con base en datos duros precisamente a quién se le va a entregar el voto. Ese es el tema fundamental. Porque si no, de lo contrario, vamos a seguir permanentemente en esta situación. Este país ya no soporta más corrupción. Este
país ya no puede seguir teniendo una bolsa desfondada, simple y sencillamente porque se les ocurre a la gente que está llena de impunidad, al presidente de la República, que lo más lógico con esto que sucedió es que ni siquiera fuera el inaugurar. Uh-huh. El mensaje que está mandando es que está metido en el cochupo, carajo. No, y además, te digo, él estaba muy convencido de que esta obra iba a significar unidad, que le iba a gustar a todos los mexicanos, que todos los mexicanos se iban a sentir orgullosos de esta obra, que además iba a representar el México del siglo XXI, es una serie de cosas. Si ya se veía que el problema, bueno, a lo mejor lo más lógico era no hacerlo. El mensaje que dio Memo trató de salvar la situación de todas estas anomalías con un discurso amparado en la situación técnica. Y dijo él, es que no se habían considerado, perdón, son unos estúpidos. Simple y sencillamente hay algo concreto. Si toda la gente de sabemos de este Distrito Federal que Reforma no puedes construir si no tener una profundidad lo suficientemente sólida para los cimientos, carajo. Yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, pero estoy informado de eso desde que lamentablemente en 1985 padecimos aquí en la Colonia Obrera, al igual que en toda la ciudad, el sismo del 85, carajo. Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran venir a dar a tole con el dedo al presidente con un discurso de veras, pensando que la gente es estúpida? No podemos seguir así porque ese argumento, ese mismo argumento es el que se le tiene que regresar. Al contrario, por falta de previsión de eso, ahora tú tienes que darle una cabeza de toda esta gente que incurrió en esta falta. No podemos seguir así y si no se aplica el asunto de tener la impunidad, el mensaje que se está mandando es que va a seguir robándose y esa cultura priista que se generó seguirá permeando con el PAN, que además salieron mucho más violentos para todo esto y que ya no podemos permitir. Entonces, yo creo que es muy lamentable empezar el año de esta manera, la verdad, es muy mal augurio. Y muy para el proceso electoral. Y para el proceso electoral, porque el mensaje que se está mandando, por un lado terminamos con lo del año pasado, con lo de Michoacán, de las elecciones, ese discurso, y por otro lado aquí no pasa nada, hay un proceso de corrupción, pero nadie tiene la culpa, y vamos así. Haya sido como haya sido, ¿no? Exacto. Entonces, pero no hay que permitirlo, y lo que sí vale la pena es que lo valoren nuestros cibernautas. Exacto, bueno. Pues ahí. Pues Memo, lamento mucho que nos vemos así. Así este año, pero bueno, ni modo, así es como lo quiso empezar el presidente. Así es, que además. Así es como lo quiso inaugurar el presidente. Pero además es el presidente de los salvazos, ¿eh? Lo que hizo la compañía de Luz y Fuerza, y ahora, o sea, permanentemente agarran y toman las decisiones para evitar ser cuestionados, pero no se van a salir con la suya este año electoral. Okay. Pues, amigos y ciudadanos, muchas gracias. Like that.